mismo, que se desenvuelve con total normalidad, que tenía miedo hasta de la gente y verlo ahora que tiene amigos, que tiene una familia grande. Vos decís, uy, qué lindo. Nosotros pensamos que no iba a salir ni adopción, porque digo, nadie lo va a querer adoptar porque él era reacio, temeroso, había agarrado de nosotras, y verlo ahora con tanta naturalidad, es decir, misión cumplida, o sea, llegaste a la meta y sigue adelante, ¿no? Otros niños que tienen a lo mejor con discapacidad, hemos tenido niños con capacidades diferentes, entonces necesitan otra atención diferente y que estás más encima de ellos, entonces también, ¿no? Ver que ellos también van creciendo, van madurando en su enfermedad, que si a veces son capacidades diferentes, sea moderado o leve, pero tienes que ayudarlo, tienes que estar como más encima de esa criatura, ¿no? Y hacerle entender muchas cosas. Y no sé, son los preferidos. Yo siempre digo, cuando tienen capacidades, yo lo defiendo a ellos, no a ustedes, les decía yo a los demás, porque los demás, entonces ese era el preferido, porque tienen una capacidad diferente que necesita como una atención un poquito más, no sé, Más atenta, especial. más especial, y no es que uno lo quiera más ni menos, ¿no? Pero sí, o no sé, ahora con Alberto que le cuesta hablar, uno está encima de él, que aprenda, que aprenda, que aprenda, que aprenda a pronunciar mejor las palabras. Entonces sí o sí tiene como una atención, diríamos, pero que todos tenemos esa misma atención, no solamente nosotras como mamá, sino también los otros chicos. Hermana, el Alberto dijo tal cosa, qué bien, o sea, hasta ellos mismos se van alegrando o nos reímos cuando dice algo muy gracioso, también todos nos reímos. Y así, ¿no? O sea, hemos tenido a Carlitos, por ejemplo, tenía un problema de corazón y, bueno, nunca lo llevó su mamá cuando nació. Entonces, cuando llegó al hogar de 6 añitos, él empezó con todas las dificultades, porque dentro de todo venía llevándolo bien, pero ya sabíamos que había una dificultad, que había un problema, lo llevamos al médico, la doctora lo vio todo. Se preveía una operación a los 10 años y él, con 6 añitos, falleció. En julio falleció, eso fue, también marcó mucho al hogar, a todos los niños que estaban, su hermanito Marco Antonio, que seguía estando en el hogar, o sea, marcó mucho al hogar y lo tenemos en un cuadrito y el Carlito es como si estuviera hoy aquí en este momento, los mismos chicos, el Carlito se está riendo, dirían los chicos, o decir, salchipapa, la comida favorita del Carlito, siempre está presente, ¿no? Pero eso marcó mucho al hogar y creo que nos unió a todos más todavía, porque perder a alguien es como que te falta. Alguien, ¿no? Es lo más, creo que lo más duro que podemos haber vivido en el hogar, y sin embargo, tenerlo presente y bueno, y él también, toda la atención que tuvimos hasta que, bueno, ¿no? Su corazoncito no aguantó más, no se pudo hacer más nada, y nada, y la familia fue ese día, lloró y ya está, y ya no está más la familia, pero nosotros vamos al cementerio, lo vamos a visitar, vamos con todos los niños, bueno, ahora con la pandemia ya no fuimos tanto, pero y es otra cosa más que empiezan los niños, yo tengo a mi abuela, el otro tiene su abuelo, el otro no sé quién, o sea, y se va, son temas que también están dentro de cualquier familia, y bueno, y tenerlo presente, ¿no? Y que nos acompañe, nos guíe, e interceda por nosotros, por supuesto, no confía de que él reza por nosotros en el cielo y por cada niño que va pasando o que está en el hogar, ¿no? Ofelia, una última pregunta, y tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? En el caso de Carlitos, que interceda por todos allí en el cielo. Si Dios te diera la oportunidad, la posibilidad de cumplirte un deseo, ¿cuál sería? Yo, bueno, primero el deseo de ser fiel al llamado del Señor siempre, o sea, uno nunca sabe qué puede pasar en la vida, pero esa fidelidad de Dios hacia mí y yo hacia Él, ¿no? Corresponder esa fidelidad de Dios en mí. Y nada, yo creo que poder decir misión cumplida, o sea, decir hacer lo que se tenga que hacer, hacerlo lo mejor que se pueda, porque a veces el mismo cansancio, la rutina, uno se pone como decir, hago las cosas, pues las hago por hacer, no, hacerla con amor, de corazón, y poder decir, misión cumplida, Señor, aquí te entrego todos estos rostros de mis niños en esta misión que me encomendaste de amarlos, de quererlos, de mostrarles también que Jesús está con ellos, que Dios los quiere, los ama, y creo que eso es lo más importante para mí, y bueno, que mis niños sean lo más felices posible. En este momento, los niños que tengo, y bueno, Familiares. antes estuve en el Cotolengo, en Río Cuarto, bueno, todas esas personitas que yo atendí, que amé tanto y los sigo amando, estén bien, y bueno, y decir también misión cumplida. Creo que eso, ¿no? Y bueno, que sintamos la consolación de Dios, que nos consuela en todo momento, ¿no? A veces la
vemos que las cosas se ponen difíciles, Dios está ahí para consolarnos y cuidarnos y atendernos. Entonces yo seré esas manos de consolación para los que me toca hoy. Muchísimas gracias, un gusto haberte conocido y un gusto que puedas venir a visitar a tu familia y también a tu pueblo, ¿no? Estas mini vacaciones o esta pausa que haces en esta misión, y seguramente cuando vuelvas todos los chicos y también todas tus compañeras, todas las hermanas van a estar expectantes ahí para que les cuentes un poco acerca del pueblo. Seguramente llevarás fotos, llevarás alguna cosita para que esos días los chicos también sepan que hay otras realidades, que hay otros lugares y que también allí han estado presentes, al menos en el recuerdo o en tu palabra. Sí, sí, seguro, seguro. No, cuando llegue me esperarán, brazos abiertos, abrazo de oso diríamos, todo te abraza, ¿no? Sí, 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 la verdad que bueno, volver al pueblo para mí es una alegría, ver el pueblo que va creciendo, digo, las calles anchas, el cielo tan azul, o sea, no sé, caminar por estas calles, la verdad que te llena el alma, te hace bien volver, por supuesto, sobre todo por mi familia, y bueno, estar aquí estos días, no sé, es tomar fuerza y seguir adelante para trabajar, y bueno, pedirle a Dios que los bendiga a todos, te bendiga a vos, y a tu trabajo, y a todos los que, a Guili, y a todo el pueblo, que Dios los bendiga a cada uno. Gracias.